YouTube. Bueno, ha salido un sparring de Ilia Topuria que estaba precisamente topando con un boxeador profesional. Aquí suenan las campanas ya del Canelo y todo esto. Y también, como ahora mismo Ilia Topuria es una figura tan polarizante, pues o todo es bueno o todo es malo. O por un lado, lo que quieren es que Ilia Topuria se luzca en boxeo y así Ilia Topuria luce mejor y entonces puede ir a pelear en un futuro con el Canelo. Ya me dirás tú, no tiene ningún sentido. Por otro lado también, no, pero el boxeador al final no se sintió mucho los golpes que le dio Ilia Topuria. Y por otro lado está el tema de que Ilia Topuria es muy bueno en boxeo y esto es lo que yo estoy viendo. Es un tipo que está cortando la distancia muy, muy, muy bien. Y la verdad me hace una ilusión terrible ver la pelea con Sean O'Malley. Terrible. Porque es que precisamente peleadores como Ilia Topuria tienen que adaptarse a cortar la distancia muy bien. Porque generalmente, como ellos son más bajitos, le pasa lo mismo a Volkanovski, por ejemplo. Al ser más bajito, aprenden a cortar la distancia muy, muy bien. Y una vez más estamos viendo esto de Ilia Topuria. Conectando el jab mucho, sin ser él un tipo muy alto y muy largo, conectando jab, por ejemplo, conectando incluso con esa mano izquierda, también en forma de gancho, metiendo muy bien también la derecha, ya sea en forma de volado o en forma de recto. Es un tipo que está entrando bien y que, por cierto, esos ganchos del cuerpo también se los puede conectar a un boxeador. O sea, aquí tú te das cuenta de que él también puede conectar ese tipo de golpes a personas que saben muchísimo de boxeo. Por eso es que les digo que me hace muchísima ilusión la pelea con Sean O'Malley, evidentemente. Sean O'Malley usa mucho, mucho las piernas también para mantener la distancia y en el boxeo nada más se utilizan las manos. Esto ni quiere decirlo, esto es redundancia, pero quiero que tengan en cuenta eso. En una pelea de MMA también entran las piernas y Sean O'Malley tiene las patas largas. Y esas patas largas con esa front kick, sobre todo que él la tira ahí a la boca del estómago, a la parte baja del estómago, es muy incómoda esa front kick que va manteniendo distancia de Sean O'Malley. Pero este sparring me parece muy, muy, muy revelador con respecto al tema de cómo está el boxeo de Ilia Topuria. Es increíble que un wrestler se haya vuelto tan, tan bueno en boxeo. Que entrando y saliendo sea tan bueno, que esos movimientos de tronco sean tan buenos. Con esto no quiero decir que Ilia está a la altura de Canelo ni nada parecido, que es que ya los veo venir en los comentarios, que uno hace un video diciendo ciertas cosas y analizando puntos exactos y la gente se pone, no, ahora estás diciendo que es mejor. Nunca he dicho que es mejor que Canelo en este video, para que no se les vaya a pirar la cabeza. Simplemente digo que está la espinita de que él quiere pelear con el Canelo en un futuro y que estas cosas van creando un precedente. Eso es lo que quiero decir, nada más. Quiero que se entienda eso. Este hombre con el que él estaba haciendo sparring no es el Canelo. Lo quiero dejar bien claro porque después me comen. Y cuando uno ve estas cosas, de verdad que te enojas. Y el problema es que Ilia Topuria es muy, muy, muy polarizante. Si dices algo a favor, porque eres un perro de Ilia Topuria. Si dices algo en contra, porque estás en contra de Ilia Topuria. Entonces, es muy difícil quedar bien cuando uno hace este tipo de videos. Mi punto de vista, vuelvo y repito, es que Ilia Topuria sí está afilado, afilado, afilado en boxeo. Tiene un boxeo finísimo. Es impresionante cómo sigue mejorando, mejorando, mejorando. Y por eso me interesa tanto la pelea de Sean O'Malley. Porque es que en su propia división hay un tipo que tiene un nivel de boxeo espectacular, pero que creo que no tiene las piernas de Sean O'Malley. Creo que no tira tanto con las piernas como Sean O'Malley. Y esa sería una pelea muy interesante, que es la de Max Holloway. Y creo que probablemente se pueda dar esa pelea. Sería un super peleón también. Pero Sean O'Malley me gusta más porque Sean O'Malley es un tipo que es muy difícil cortarle distancia. Y el único que he visto cortarle la distancia bien a Sean O'Malley es Petr Yan. Pero lo que estoy viendo en Ilia Topuria me lleva a pensar que Ilia Topuria sí le puede cortar la distancia también a Sean O'Malley. Cosa que no pudo hacer nunca Chito Vera. Chito Vera nunca pudo entrar en esa distancia de impacto con Sean O'Malley. Casi siempre estuvo lejísimos. Así que desde ese punto de vista es que creo que el peleador que le puede ganar o que le va a encajar perfecto, aunque mucha gente piensa lo contrario, es Ilia Topuria por el hecho de que lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo frente a un boxeador cortar la distancia de una manera perfecta y pegarle. Ojo, esto no quiere decir que no le pegaron a Ilia. A Ilia le pegan buenos golpes en este sparring también. Pero eso lo que te dice es que en este sparring no andaban tampoco jugando a yo te pego y tú no me puedes pegar. No se estaba jugando a eso. Se estaba haciendo un sparring serio para elevar el nivel de Ilia Topuria. Porque mucha gente piensa, bueno, le ponen un bulto para que se luzca, estilo lo que hacen con Conor McGregor. Que le ponen un bulto para que ponga en las redes sociales, pero Conor lleva más de 2 años sin pelear. Ilia Topuria no puede darse ese lujo. Ilia Topuria tiene que sí o sí seguir incrementando su nivel. Porque si no sigue incrementando su nivel, en algún momento lo pueden alcanzar. Y él sí tiene peleas. De hecho, esta estadística es reveladora con respecto a lo que les estoy diciendo. Conor McGregor en sus primeros 8 años, de 2008 al 2016, hizo 24 peleas. Escuchen,
24 peleas hizo Conor McGregor desde su debut en 2008 en la MMA hasta el 2016. 24. ¿Saben cuántas ha hecho a partir del 2016? Las puedes contar con los dedos de una mano. 4 peleas. 4 peleas ha hecho Conor McGregor desde 2016 hacia acá. Entonces, ahí tú te das cuenta de que hay peleadores que llegan a un nivel y dicen, ya está, ya fue. Ilia Topuria ahora mismo no está en esa tesitura. Él tiene que hacer estos sparring en serio. Y evidentemente este sparring va en serio. Lo digo para la gente que va a dudar precisamente de que le han puesto un bulto para que Ilia Topuria se luzca. No es así y por eso lo tocan también este sparring. Evidentemente estaban usando casco, que es algo que evita esos daños cerebrales, evita un mal golpe, evita muchos problemas. El casco siempre viene bien. No obstante a eso, se estaban dando bastante bien. Se estaban dando sequito. Los dos se estaban dando seco. Pero esto te dice mucho del nivel que está adquiriendo Ilia Topuria. Para mi gusto, él lo que va a buscar es eso. Cada vez ser mejor en boxeo para intentar dar el show más grande que pueda dar. Para intentar hacer lo mismo que Conor McGregor. Caos. Porque sí es verdad que las sumisiones venden, pero como el caos, no hay nada. El caos es la cúspide, evidentemente, de la MMA, del boxeo y de la mayoría de los deportes. Por eso la gente no ve tanto jiu-jitsu, sin ir más lejos, o lucha, sin ir más lejos, a pesar de que son deportes que a mí me gustan muchísimo. Porque es que el caos es el rey. Un caos seco es el rey. Eso es el rey. Así que este Ilia Topuria es peligrosísimo. Y cada vez sigue mejorando. Es que tiene 27 años también. Evidentemente tiene que seguir mejorando. El techo, no sé cuál será. No sé cuál será el techo. Vamos a ver este año la versión que Ilia Topuria trae cuando regrese, pero es que va mejorando y en este sparring, sin duda alguna, lució muy bien. Muy bien. Con todas las críticas que le van a hacer, que ya lo veo venir, muy bien lució, para mi gusto. De todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.